desde ahora. Sos parte de la propuesta de rock nacional e internacional más escuchada del país. Hasta la medianoche, aquí comienza la era del rock Miramar, solo en zona. La era del rock Miramar. Más allá del silencio. Buenas noches, tengan todos los rockeros alrededor de la República Argentina. Comenzamos un capítulo más de esto que llamamos La Era del Rock Show Miramar. En la conducción, quien les habla, soy Sebastián Boncho Rocker, el Boncho para los amigos Barsi. Y del otro lado, el señor Lil Lucky Lorenzini. ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? Bajamos un poquito la cortina y subimos un poquito los retornos porque estamos... A ver, ahí estamos bien. Subime el mío de acá. A ver si estamos bien. Ahora sí. Ahí creo que me escucho mejor. ¿Cómo va, amigo? Tranquilo. ¿Todo tranquilo? Muy bien. Escuchábamos recién nada más y nada menos que al amigo Ariel Nan, con su Burnham Rock, con Crazy Train al principio, y después escuchábamos, obviamente, Until the End of Time. Estamos esperando ese disco, Ariel. Y se pueden bajar desde Spotify, cómprenlo, porque está muy bueno, Descontrolando, su nuevo corte de difusión, que suena alucinante, estuvo en entrevistas hace muy poquitos, así que... Bien, así arrancamos el domingo. Lindo domingo hoy, Hoy sí. ¿Qué me contás lo de la gente, loco? ¿Cómo lo de la gente? Lo de la gente en Mar del Plata, ¿qué me contás? La verdad que estoy muy desinformado. Estás desinformado. Bueno, yo les comento más o menos cómo viene la historia. En la ciudad de Mar del Plata, hoy había una aglomeración. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería? A ver, díganme ustedes, tírame más o menos. Pues ya me desperté hace un rato, estoy medio complicado. Yo me desperté 4:30 hoy. Bueno, andamos parecido. Sí. Sería una sería una cosa así, de gente, Claro. A ver, Juan, tirame un poco que una estoy... Juntada, una... No, la gente salió a la calle. A ver, vamos a ser más precisos, La gente salió a la calle, le dijeron que no salgan, que estén en la casa, y la costa de Mar del Plata era un... Hablando mal y pronto, un despelote de gente, porque la verdad que si estás en una época de pandemia, estás con una orden del presidente de la nación, Al cual no voté. No, pero hay que respetarlo, es el presidente, loco. Te está diciendo, loco, hasta el 16 de agosto no hay que salir, hay que mantenerse, reuniones sociales, todo. Y salen, no sé, 500 personas de golpe a la costa de Mar del Plata y decís, loco, pero... Además sin barbijo, o sea, cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, yo tengo barbijo, cuídate del que tienes al lado. Acá está Juan Metira. Aglomeración, gracias Juan Torres. Grande Juancito, ahí está, del otro lado. Buenas noches, Sebas y Lil Lucky y la manada fiel. Ah, no, la mana fiel. La manada. Ah, es no. la mana le mandó, pero es la manada fiel a la era. ¿Cómo están? Muy bien, Emiliano Axel Bauer. Acá renegando un poquito lo que pasa en todo el país. La verdad que la gente o está desinformada o tiene ganas de enfermarse. Una de dos. Porque la verdad que, sinceramente, a ver, acá en la ciudad de Miramar creo que hay dos casos confirmados, una cosa así. Pero hay que, viste... Tenés que tener un poquito. Hasta el 16 de agosto, ¿qué te hace? Un par de días más, loco. Yo entiendo. Y el viernes tuvimos una... Yo no quise contar al aire, pero me llamaron un streaming de acá de Argentina muy conocido, de una página, que decían, che, ¿por qué la era del rock no cobran? Escuchate esta. Cobran unos mangos, no mucho, 250 mangos por cabeza, o sea, por persona, para que el programa salga en vía streaming en esta plataforma tan conocida, la cual no voy a nombrar, pues no, creo que no me... Le digo al tipo que me llamó, le digo, agradezco mucho, pero nosotros el programa lo hacemos de onda, lo hacemos porque es gratuito, porque la música no es nuestra, obviamente. Entonces lo que nosotros hacemos es acompañar a la gente. No me interesa. Dice, pero bueno, veo que estás explotando todo lo que es el sitio de YouTube, dice, con 1000 seguidores, y sí, pero eso va por otro lado. O sea, no me interesa. Medio que no le gustó la forma que se lo dije. Porque mucha gente me diría, me escribieron hoy por privado, gente, productores importantes, amigos, y me decían, che, loco, pero aprovechá la movida, que están todos con eso del streaming.
A mí me parece que no. A mí me parece que no, qué sé yo. Por ahí estoy equivocado, ¿eh? Es que te querés mantener fiel a lo que venís haciendo. Sí, porque si estuviera mi está mi... bueno, ¿no? Digamos, que te dicen, bueno, podés hacer esto, esto y esto, podés conseguir tanta cantidad de gente, tanto público, pero es como que no es lo mismo, porque no estás siendo fiel a vos. No me vendo, hermano. Claro, no hay que venderse, hay que seguir siendo uno mismo. Porque yo entiendo que los artistas, hoy por ejemplo estaba viendo la mesa Almorzando con Mirta Legrand, que me morí de risa con Kai y Martín Bossi, y el loco estaba vendiendo un streaming, está perfecto porque ellos no tienen el ingreso. A ver, si se entiende. No tiene el ingreso de tocar en pubs, en teatros, como lo venía tocando CAE, o un montón de artistas, ¿entendés? Entonces me parece que, a ver, hablando mal y pronto, me parece al pedo, qué sé yo. Yo claro. No lo veo. Además tengo un enroz que me dice, no, porque tenés que traer otro celular y para... No, le digo, no me interesa, o sea, veo que no le gustó. Me dice, sos una de las pocas personas, dice persona, que... Cuando una persona, es como lo que pasa en las industrias, cuando una persona se revela... Pero yo no me revelo, o sea... No, cuando seguís siendo vos mismo y es como que te dicen tenés que hacer así, 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 no te gusta tanto. O sea, estás como siguiendo un patrón, no estás haciendo lo que venías haciendo vos, que es, son cosas fluidas. Escúchame, mañana se cumplen 4 años de la era del rock. Bueno, el martes, pero lo tomamos mañana porque vamos a hacer el especial de 6 a.m. de 3 horas. Y yo digo siempre lo mismo. Hoy lo hablaba incluso con mi ex socio y le decía, loco, no, pero tenés que aprovechar la movida, porque la movida, que no... Me parece que no, a mí gusto me parece que no. Me parece que cuando esto se acomode un poco, las empresas que patrocinamos no van a estar, vamos a llegar a un arreglo. Me parece, qué sé yo. Me parece que es no sé, a mí me parece medio al pedo eso. ¿Qué querés que te diga? No sé qué opinás vos, con la edad que tenés, pero yo hace 6 años que vengo cabalgando con la era del rock, ¿viste? Es más, una mina hace unos días, no sé, una que es locutora, que yo la tenía en Facebook, no la tengo más. Pero, no, en serio, porque me dice, no, pues yo también tuve un programa que llamaba de la misma manera, cuando tenía 13 años, la mía tiene 40, le digo, ¿cómo puede ser? O sea, si la era del rock es, a ver, la era del rock Miramar nace de la película de Tom Cruise, a ver si lo entiende la gente, porque la gente no lo entiende. Me dice, ¿cómo se les ocurrió? Qué buena idea. No, hermano, hay un musical de Broadway, que Juan no me deja mentir, que es un tipo que sabe mucho de cine, es un musical de Broadway muy conocido, creo que es de Andrew Lloyd Webber, si no me equivoco. ¿Entendés? Es un tipo que viene haciendo ese musical de Broadway todos los años, con David Coverdale de Whitesnake, como intro, ¿me entendés? Entonces, nada, la mina dijo, no, sí, porque yo cuando tenía 13 años puse un programa de radio que se llamaba La Era del Rock. Mirá vos, le digo, bueno, prepárate para una demanda porque, olvídate, ¿eh? No. Claro, si no lo registraste, lo lamento. Y bueno, ese es el tema, la verdad que mal. Hay que saludar a los amigos de Anarquía Metalera, que están haciendo el aguante ahí con nuestra prensa, hoy vengo complicado, una de nuestra prensa, nuestra querida Yanni Victorio, Viviana Victorio, o ya no sé, se ha cambiado tantas veces el nombre, ahora tiene el nombre de Amelie, que es la cantante de Evanescence, así que gracias por las promos que metió, así que un saludo para todos los amigos de Anarquía Metalera. Vamos a arrancar. Vamos, pero vamos de un lado. De un lado. De otro lado. De otro estamos lado. Como medio. A ver. Sí. Estamos como medio en un lado salvaje ahora. Porque estamos hablando me de gustó. Esto, es lindo. Y noté que estás medio picado. Estoy picadito. Señores, arrancamos la era del rock de este día domingo con Motley Crue. Y esto es. Wild Side. Neon Paris
silencio, la mediocridad. Y seguimos en la era del rock, señores, en vivo, este domingo 2 de agosto del año 2020. Che, loco, mirá, escuchá esta. Dime. 13 días para cumplir 42, loco. Y esta noche tengo un anticipo. Ah, vos me querías preguntar qué pasaba esta trasnoche. ¿Esta trasnoche qué tenías? Esta trasnoche terminamos antes, tenemos 1:30 de la mañana y antes de las 2 de la mañana hacemos un especial de Bon Jovi, escuchá bien. De la hora que arrancamos la trasnoche hasta las 6 de la mañana. Así que le doy un anticipo de lo que vamos a tener el 17 de agosto, ¿eh? Claro. Así que el que se quiere quedar escuchando la era... A ver, contá. Vamos a hacer un especial de Bon Jovi, ¿eh? Porque la verdad que el viernes con el especial de Kai anduvo muy bien. Muchas gracias a toda la gente que me escribió. Estuvo muy bueno. Amigazo, dice la gente de Copiar de Miramar, ¿eh? ¿Ya están de ahí? Pablito está siempre. ¿Cómo va la gente? Pablito siempre está ahí. Tincho es un crack. La vez pasada me escribieron, me dijeron, che, estaría bueno que tengan otro conductor más. Así que, Tincho, por ahí en una de esas te llamo. Es muy bueno. Es muy bueno, porque hacemos... O sea, para colmo tienen sinergia ustedes también. ¿Tenemos sinergia? Tenemos buena onda, además buena gente, loco. Así que, la verdad que estuvo muy bueno lo de Pierre. Y agradezco nuevamente a Eugenio Cerezo, mira lo que digo. A Ramiro Cerezo y a Agustín por las palabras. Hace unos días estuve hablando con ellos y muy buena onda. La verdad que estuvo muy bueno lo de Pierre. Lo pueden encontrar en el canal oficial de La Era, meto el chivo. La Era del Rock Miramar, La Era del Rock Show Miramar. Y ahí pueden ver el video completito, las 4 horas de programa que hubo, que estuvo bueno. Bien, amigo, ¿qué tenemos ahí? ¿Tenemos algo de los hermanos Sardelli? ¿Tenés algo ahí de los Sardelli? Porque ayer me estaban escribiendo y me decían, che, Boncho, ¿qué pasa en lo pasado? A los tres paladines del rock argentino. Entonces, decime qué tema y lo mando. Vamos con Huracán, señores. Vamos. Suena Airbag en la era del rock. We'll be right back.
silencio, la metoquita. Tiempos muy lentos, matando la paz. La hora se acerca, levántate ya. Generación perdida, buscando la verdad. Fuego. Y acá seguimos en la era del Rock Show Miramar a través del www.sonaenvivo, sonaenvivo.com.ar, ya me había olvidado. Gracias, che, la gente está conectada, un abrazo grande a todos. Esto es la era del rock, señores, 6 añitos de este maravilloso programa, el cual costó sangre, sudor y lágrimas. Mando un abrazo grande a todos los muchachos, todos los rockeros, Esto, bajamos un cachito a la cortina. Quiero agradecer a todos los rockeros, empezando por Rosa Cruz, Coverhead, Caelías, Bravo. Mirá, tengo un montón. La gente de Bon Jovi, al amigo Lucas Gordón desde Los Ángeles, que ha conseguido materiales increíbles, como al bajista de Bon Jovi diciendo la era del Rock Show Miramar. La verdad que eso es impagable. Richie Kotzen, bueno, hay un montón. La gente de Cinderella, la gente de Black Label Society. Un montón de bandas, loco, que la verdad que venimos metiendo 6 años, loco. La vez pasada me decía un loco, dice, pero increíble, flaco, saliste de Miramar, te fuiste a La Plata, en La Plata la rompiste totalmente. Había programas en La Plata que venían rompiéndola, pero hacía años. Y nosotros vivimos con, viste, nada, un programita domingo, 5 de la tarde a 8 de la noche, pero arrasamos. Y la verdad que a Lucas Gordón le debo muchísimo. Quiero decirlo públicamente porque es un tipo que, sin pedirte nada a cambio, el loco iba caminando por las calles de Sunset Boulevard y se cruzaba con Sammy Hagar y decía, un saludo para la era del rock. Sí, no hay problema, pum, saludo a la era del rock. El baterista de Dokken, en este momento no me acuerdo, también, saludo para la era del rock. Y eso, loco, eso te suma, pero de una manera tremenda. Es lo que pasa, nosotros conectamos un poco más con el público. A mí me parece que sí. A mí me parece que sí, porque nosotros no estamos guionados. O sea, esto sale en vivo y esto sale es así. Lo que pinte, che. No, claro. Totalmente. Es así. Hoy en día tenemos marcas que nos promocionan, pero cuando se arrancó no teníamos nada. Éramos Luis Pincheira, al cual le mando un abrazo grande, y yo desde este un cuartito en 2x2 acá en la radio, cuando la radio recién se iniciaba, y me escuchaba mi vieja, la familia de él y amigos, la gente de Leo Tatú, que siempre, eso tengo que reconocerlo, día cero, y Nicolás Pablo Hacha, el cantante de Mala Hostia, los únicos que estaban todos los días, todos los fines de semana, eran ellos, loco. En eso hay que reconocerlo, porque Leo, mirá, por más que no le gustaba la música y me gastaba, porque teníamos chanzas internas con Leonel Arizgarate, el dueño de Leo Tatú, me decía, dice, a mí no me gusta la música, pero te banco porque le pones un énfasis, una onda, y no te vendés. O sea, siempre, Boncho, vos siempre con la misma, Jovi. Porque él me dice Jovi, no me dice Boncho. Él me dice directamente Jovi. Le falta la primera parte. Y me decía, no te vendés, siempre estás con la misma y le pones la misma onda. Y está bueno eso, está bueno no venderse, porque, viste, hoy en día se vende todo el mundo. Ojo, me escribieron recién. Sí, es verdad, Pablito Riva también, Martincho también. Pero me escribieron hoy temprano y me decían, che, loco, no le pegues a los músicos. No le estoy pegando a los músicos. A ver, muchachos, a la era del rock le ofrecieron hacer un streaming de los programas, lunes, miércoles, con un costo de 250 mangos por cabeza. A mí me pareció una locura. Entonces directamente dije, ya está. ¿Me entendés? Me dice, nada, porque es tu actitud rebelde. No es mi actitud rebelde, es mi forma de ver las cosas. Yo soy productor, produzco 4 bandas que van a salir en cualquier momento. Una Scrammer que está ahí. Sebastián Rosa es otro, que dentro de un poquito vamos a tener un especial de Sebastián. Entonces, estoy craneando eso, y hoy con el día, con la pandemia, no se puede hacer nada. Pero si no, los pibes estarían tocando en Mar del Plata, en Abirrao, en un montón de lados. Lo que pasa es que no se puede. No, a ver. Lo que me gusta que tenés vos es que siempre le mandás la misma energía, si no nunca le aflojás. Y no, que le aflojás. O sea, uno, todo el mundo tiene quilombo en la casa. Hoy casualmente a mí se me murió el perro, y bueno, loco, pero tengo que venir acá, sentarme acá y ponerle onda para que ustedes del otro lado, que están conectados en Uruguay, en Buenos Aires, en el exterior, hay que ponerle onda, porque si no, no tiene gracia esto. Claro. Y como hay que ponerle onda, por Son Sugar on Me, señores, suena
de Flipar en la era del rock. Step inside, walk this way, you and me, babe. Come and get it on. Living like a lover on a red iPhone. Looking like a tram, like a video fam. Demolition woman, can I be a man? Puzzle and a puzzle and a puzzle little light. Television lover, baby, go all night. So time and the time, sugar, Mrs. Sweet. We gon' miss the innocent sugar. Aplausos, ¿eh? Impresionante, impresionante. Señores, vamos a dedicarle algo a una amiga, una compañera que ha hecho un laburo. La verdad que yo no la conocía. Empezamos a hablar de música y se copó. Le digo, mirá, ¿te parece ser la prensa de la era del rock?
nos ha metido en todos lados. Es una de las personas que es artífice de que nosotros somos uno de los 10 programas más escuchados de rock de la Argentina. Yo no lo puedo creer. O sea, a mí me lo dicen. La vez pasada hablaba con gente que labura con el Bebé Contemporáneo y me dicen, boludo, date cuenta. Escúchame, el Bebé tiene 1200. No importa. La era del rock la conoce todo el mundo y a Sebastián Barsi y a Boncho Rocker lo conoce todo el mundo. ¿Entendéis? Ahora Lucky lo está empezando a conocer la gente. El programa es conocido, entonces la verdad que está bueno eso. ¿Qué sé yo, viste? El año que viene tenemos destino, Mar del Plata. Claro. ¿Sabías? Sí. Sí, sí. Sí. Vamos a la gran RP. Ahí vamos a romper la cálculo. Esperemos. Si estamos listos para correr competencia de carreras de, como dice el dicho, carreras de galgos, ahí nos vamos a probar. Ahí vamos a ver si somos buenos o somos del montón. ¿Sabes lo que va a pasar en Mar del Plata? ¿Qué va a pasar en Mar del Plata? En Mar del Plata nosotros vamos a ir con una mentalidad de seguir haciendo el mismo programa igual. Estoy seguro. Porque nosotros somos nosotros. Nadie nos va a cambiar. No, por eso. Ojo. Incluso hablaba con un productor de la Rock and Pop y me decía, va a ser guionado. Mira, le digo, yo te digo que el guionado para la publicidad nada más. Pero para otra cosa, me parece que no, porque estaría errando el concepto de lo que es la era del rock. La era del rock no es igual a nada. Es un invento que se nos ocurrió al demente este de Luis y a mí, un día que estábamos acá. Después ganó un concurso, yo gano el concurso de Bon Jovi, que estoy con la banda ahí en el 2013, en el Estadio Vélez, que me vio 10.000 personas, así que no estoy diciendo cosas que no son reales. Hay fotos, así que es muy simple. Está todo comprobado. Está todo comprobado con la gente de Time for Fun, y bueno, estuvimos con la banda, qué sé yo. A mí me pasó, lo tuve a Bon Jovi delante mío, y la verdad es esa, lo tuve delante mío y no le pude decir nada. Viste, cuando sos fanático, muy fanático, decís... ¿Te congelás? No, el chabón agarró medio una púa autografiada, todo, digo, y me quedé menos 10, digo, uy, ¿qué onda? Digo, ¿y ahora qué? Y la persona que fue conmigo, le digo, che, sacate, no hay más pila, no hay más nada, y también se quedó muda, ¿no? Y fue un segundo, o sea, si vos me decís, estuviste 5 minutos como Pablo Valentino, que estuvo hablando con él y todo, no, nada, fue un segundo, me dijeron, ahí venían pasando por la rambla, una rambla que tenían que subir al escenario, había tocado Nigel Bach hacía 5 minutos, y subieron los bonjos y me quedé menos 10, loco. Y me llevé la desilusión de mi vida porque no estaba Richie Sambora, porque lo quería ver a Richie, pero bueno, vino Phil X, que era... Entonces en ese momento lo que te pasó fue que te apareció un cartelito en la cabeza que decía Game Over. Sí, Game Over. Sí, el CPU neuronal se me clavó ahí. Me quedó el 26 de septiembre del 2013, es un día que no voy a olvidar jamás en mi vida. Bueno. Por todo lo que viví. Bueno, yo, acá estaban pidiendo Evanescence, ¿no? Evanescence, la banda de Amy Lee. Bueno, yo estaba buscando, y justo te tiré la indirecta, que ¿qué? Era el tema nuevo que sacaron hace 4 semanas, si no me equivoco. Sí, nuevo. Había pasado Yanni, que lo escuché y fue como, guau, que... Pero espérate, que tenemos estreno mundial, lo nuevo de Nickelback, ahora vamos a pasar lo nuevo de Nickelback para que la gente lo escuche. Pues todo tiene que ver con todo. Bueno, escuchamos, señoras y señores, se lo dedicamos a Gianni Victoria, a toda la anarquía metalera, señores, desde la era del rock, desde Miramar, en este frío tremendo que hace. Esto es Evanescence, ¿y esto es? The Game Is Over.
Seguimos en el rock, señores. ¿Eh? Qué bueno está el tema, ¿eh? La verdad que cambia bastante. Es muy macizo el tema. ¿Eh? Es muy macizo. ¿Es muy? Muy, está muy acertado con lo que quiere. Con lo que quiere difundir. Sí. Se nota el cambio de la vocalista, que antes se notaba en los primeros temas que era literalmente, y espero que no se ofenda a nadie, que era literal la cara de la depresión. Muy bien. Y la forma de muy transmitir. Bien. Se notaba mucho. Muy bien, sí, la verdad que sí. Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno lo nuevo de Nickelback. La verdad que me gustó mucho. Bueno, vamos a calentar motores para lo que se viene mañana, ¿eh? Mañana te meto 3 horitas gracias al señor James Michael. Escuchá bien esto, por Instagram, ¿eh? Por privado, thanks. Ya con eso, no necesito que me diga, no, somos James Michael, Nicky Signa, no me interesa. Ya con el thanks y el ok, ya está, ¿eh? Claro. ¿Eh? ¿Ok? Ok. ¿Sí? La banda del señor Nicky Sick, la banda del señor James Michael, en la voz del señor DJ Ashua. Estos son los 6 AM que mañana metemos 3 horas. Impresionante, vamos a terminar como a las 3 de la mañana. Y esto es... Life is beautiful. Until you try, can't live until you die, can't learn to tell the truth until you learn to lie, can't breathe until you chew, gotta laugh and learn to joke, there's nothing like a funeral to make you feel alive, just open. Just open.
some things that you don't, and I've done things that you won't. There's nothing like a trail of blood to find your way back home. And I was waiting for my hers. What came next was so much worse. It took a funeral to make me feel alive. Just open your eyes. Open your eyes and see that life is beautiful. Will you swear? Qué grande que sos. Ay, me pegó un susto. Nuestro operador se equivocó de tema. O sea, ese está preparado para mañana. Sí, está preparado para mañana. Está preparado para mañana. Ahora lo escuchamos en serio. Suena 6 AM, señores, al palo. Y esto es... Life is beautiful, pero en el Crew Fest. Joke. Nothing like a funeral.
Y acá seguimos en la era del rock. Che, gente, compartan el video, es verdad, lo que dice Martín es verdad, compartan el video, denle share en todos lados, compartanlo en su muro, en donde quieran, así crece más la comunidad esta rockera que hay en este país y afuera también, ¿no? Un saludo a toda la gente que está en el vivo. Está mucha gente en el vivo. Hay mucha gente y no puedo responderles a todos. Vos sabés que yo tenía un vivo recién desde mi Facebook personal, metí 50 personas, sí, perdón, sí, al toque. Así que compartan el video que está bueno, a la gente de Anarquía Metalera. Les mando un abrazo grande a los hijos fieles del rock and roll de Córdoba, Compartan el video en todos lados, la verdad que está bueno, está bueno, la verdad que es muy buena onda. Bueno, vamos a dedicar algo para los amigos que estuvieron el miércoles haciendo todo el aguante, ¿te parece? Dale, ¿qué tema? Narigón del Barranco. ¿Te suena? Suena Pierre. Señores, en la era del rock se lo dedicamos a los amigos de Copiarte y a todos los pierinos de la República Argentina. Yeah.
Y seguimos en la era del rock. Estamos ahí. Volvimos. Dice, pasame. Mirá lo que es esto, Prepárame ese tema que te dije recién, Se lo dedicamos a Leo Javier Laico, Porque hoy estuvo en la mesa Mirta Legrand y la rompió y contó anécdotas de hard rock. Y porque es el rocker del conurbano, como dice él, ¿Te parece? Dale. Suena bravo desde el año 1993 y esto es... Perdido en Nueva York. ¡Vamos! No me obligaste a entrar en el fuego, en el misterio azul, solo para mis ojos. Y un corazón corrió sangrando por las calles, buscando un lugar donde poder esconder nuestro secreto hasta que amanezca. Nena, dame un minuto más, quiero conocer tu nombre. Nena, no me dejes así, perdido en Nueva. Lucky, che, Lucky, ¿no te quedas a hacer la trasnoche? No, dice. ¿Hasta las 6? No. No sé cómo vamos a hacer para el programa de Bon Jovi, porque el Bon Jovi empieza a las 23 horas y termina a las 6 de la mañana. ¿Qué va a hacer? ¿Hasta las 3 de la mañana después sigo yo? ¿Inyección de adrenalina? No sé. Me voy a despertar. Leticia Laura dice, pasá, abrázame. No, pasamos un solo tema de Bravo, pasamos un solo tema. Porque vamos, tenemos un montón de pedidos, venimos con pedidos de toda la semana. Ya viene el especial de Bravo, che, aguanten, loco. El especial de Bravo viene para finales de agosto, así que lo van a poder ver, lo van a poder escuchar, lo van a poder grabar y lo van a poder ver en YouTube las veces que quieran, Hay que esperar para eso. Un tema para pasar ahora que habían pedido. A ver, ¿qué pidieron?
Habían pedido, esperá que a ver si encuentro. Ah, bueno, estamos complicados. Sí, es que justo lo había leído que me pasé muy por arriba. Lo pasaste por arriba. Justo leí Arch Enemy. Uy, qué bueno, Arch Enemy. Me gusta. A ver. ¿Lo tenés ahí? Sí, lo tengo acá, pero estoy buscando el comentario. Bueno. Me después para. Lo encontraré. ¿Eh? Después digo para quién. Para la gente de. Para la gente de acá, no me acuerdo. ¿De Anarquía Metalera? No sé, pero me habían. O sea, literal que está lleno de mensajes de acá. Sí, no, está explotado, la verdad que está explotado. Perdés el mensaje. ¿Eh? Perdí el mensaje. No pasa nada. Bueno, se lo dedicamos a los amigos de Anarquía Metalera. Son Arch Enemy, mis señores, y esto es. Reason to Believe.
buena onda, che, a ver, qué buena banda. ¿Viste el scream que tiene? El scream que tiene, esa palabra que te... Screamo. Screamo. Bueno, no se pierdan hoy a la partida de las casi las 2 de la mañana, el especial de Bon Jovi hasta las 6 de la mañana. Vamos a meter 3 horitas, 4 horitas de Bon Jovi, haciendo previa a lo que se viene, nada más y nada menos que el día... Chan. ¿Qué? Vos tenés que estar acá. Sí, sí. ¿Eh? ¿Qué día? Ese día, el 17 de agosto, señores, a las 23 horas, por www.sonenvivo.com.ar, y nos ven acá en vivo por el Facebook Live, ¿eh? Hoy me bajé una aplicación tremenda. Digo, bueno, con hoy voy a tirar por YouTube, por acá, por allá. No pasó nada. O sea, Naranja Fanta. Yo pensé que iba a tirar por todos lados y no. Viste que los streamings estos son medio raros, ¿viste? Acá dicen, ¿qué gafas pegaste? Altas gafas. Gracias a la gente de Óptica Jade de la ciudad de Miramar, ¿eh? Altas gafas, sí. La verdad que muy buena onda. Me hizo acordar el... David Ward, un abrazo grande. Leo Javier Laico, Mauro Víctor López. Poneme algo, buscame eso. Ya. Tirale algo de Kiss acá a los muchachos. Ahí, lo primero que tenés a mano. Y se lo dedicamos también a Moro y Luciano y a todos los quiseros de la República Argentina. Dale. Sí, me encantó. No sé, pero me siento como Zeus. A ver, ¿cómo, te sabe como qué? Me siento como Zeus. ¿Te sentís como Zeus? Vamos a dedicárselo a los muchachos. ¿Qué? ¿Qué era Zeus? A ver, tirame. God of... El dios del trueno, señores. Suena Kiss en la era del rock, dedicado a todos los muchachos quiseros argentinos. We'll be right back.
Y así pasaba el dios del trueno, de no, la gente. ¿Qué? Justo no, no, tremendo. En el momento del golpe, porque. No, no, si buenísimo. No, che, un abrazo perdón. Grande a Gustavo Fernández, Vamos, dice que hacemos el aguante desde Casanova, Aguante la gente Isidro Casanova ahí que está conectada. Hoy el Tincho se quedó a tomar el té. No, el Tincho está en la casa. Pero va a venir. Por ahí lo tenemos ahí de columnista. Martín, que sabe mucho de rock, así que lo vamos a tener acá en el programa en vivo, Bueno, amigo, vamos a dedicar a la gente que cumple, que siempre está, ¿no? A los hijos fieles del rock and roll, ¿te parece? ¿Te parece? A Bauer también lo necesitamos. Emiliano Axel Bauer, loco, cabeza principal de hijos fieles del rock and roll de Córdoba, papá. ¿Por eso? ¿Eh? ¿Vamos con este? Vamos con este. Suena Rata Blanca, señores, y esto es... Dímelo todo, Banjo. Volviendo a casa. Let's go.